De una muestra de más de 60 obras de altísima calidad, inspiradas en la riqueza biodiversa de la fauna y flora del Pacífico y del Valle, fueron seleccionados 8 trabajos para ser exhibidos en la exposición de la convocatoria Arte Anima Latina, que se realiza en Perugia, Italia, entre el 3 y el 13 de agosto. Participaron más de 60 artistas en esta convocatoria, una convocatoria del ámbito internacional. El artista ganador, que es el maestro Romario Paz, viaja hasta Italia. Las 8 obras ganadoras son de una maravillosa calidad, no solamente artística, sino tienen una técnica que fue valorada por 3 jurados. Paisajes vacíos es el nombre de la obra presentada por el artista Romario Paz, realizada bajo la técnica de grafito, carboncillo y papel rasgado. Trata de una serie de dibujos que he venido construyendo con mi familia en el Cauca, donde a través de la oralitura pues hemos podido como construir un archivo visual de los paisajes, de la memoria y pues sobre todo de mi infancia. Algo que me parece súper importante es que como persona negra que me identifico, pues eso me hace como aprovecharlo mucho más. Las obras ganadoras serán exhibidas en las salas del Instituto Departamental de Bellas Artes en el mes de octubre como parte de la agenda de la COP16.